Yo hago el compromiso ahorita, lo que podemos hacer es, yo no le recomendaría que se mantuvieran aquí, porque no sabemos si van a llegar o no van a llegar. Lo que puedo hacer es que se va a quedar alguien inmediatamente cuando me llegue la publicación, de dónde van a ser las gasolineras en las manos. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Lo único que pedimos en este momento es eso. Sí. Sí, no. Señores presentes, esta gasolinera no va a volver a funcionar, por favor váyanse. Por favor, no se arriesguen, no dejen a sus familias con eso. Y que esta comunicación de las gasolineras que están funcionales se presente un día antes. Porque mucha gente está trabajando, no tenemos a veces el tiempo de reaccionar. La estamos mandando porque nos la mandan o a las 7 de la mañana, o a las 11 de la noche o a las 7 de la mañana. Es como lo está mandando Pemex a nosotros. Y es cuando inmediatamente nosotros al recibirla la estamos publicando. ¿Sí? La estamos publicando para que la gente sepa dónde va a haber gasolina. Lo que me reportan es que nada más hay diésel, no va a haber gasolina aquí. Lo que me reportan es que es diésel. Yo dos cosas, yo no le recomiendo aquí. Yo lo que puedo hacer ahorita es a alguien de ustedes mandarles lo que Pemex nos diga, dónde va a ser la siguiente. Secretario, sí, y perdón, nuevamente. Adelante, mi padre. A lo mejor una buena propuesta sería que esta gasolinera, a los que estuvimos formados, haya una especie de respeto de la ficha ahora que vuelvan a tener. ¿Pudiera ser una reserva? Sí, decirles, ¿sabes qué? Ya traigo, duramos tantas horas, a ver, falta, resérvanos. Ya traigo información, ya nos entrevistamos. Sí se tiene el control de fichas conforme van formados, solo que por la cuestión de que muchos llegan con su ficha y se van y no quieren regresar, se pierde un hecho que nada más desconcierto. Los compañeros de adelante que también están esperando turno, lo que hicieron ya fue numerar los carros en el orden que van. Esa es una sugerencia. Sabemos que son 500 unidades. Van a entregar fichas hasta en tanto y se vaya a aperturar. Estudiante de derecho y aquí ya llevo 2-3 días en el sol, en la tierra y en el cansancio más que nada. Ya estamos con mucha gente frustrada que no hay ninguna gasolinera, no se alcanza cargar combustible en ninguna parte y más que nada la información que proporciona todos los medios de comunicación y el gobierno, puro atole con el dedo. Nada es verdad, solo puras esperanzas y a ver qué hacemos, ya todos estamos hartos de esto. ¿Pero ustedes bloquearon el acceso? Sí, porque hubo joven, personas que bloquearon el acceso porque ya están muy frustradas. Hay gente que dice que ya viene, pero ¿dónde viene? No dan la información exacta. No proporcionan información veraz. Y hasta su desesperación ustedes buscaron. Sí, y aquí se estará bastante gente, se van a reunir más gente. Y si no solucionan nada, yo creo que va a ser la única opción de cerrar esta vialidad. Ajá. ¿Y ustedes trabajan en algún sector en particular? ¿O cómo se han visto afectados con este desabasto? Hay personas de varios sectores y se ve muy, muy fuerte porque ya hay personas que ya les están descontando dinero de su empleo.
porque no se han presentado a trabajar. Uh-huh. Sería todo. ¿Su nombre, joven? David Estrada. Gracias.